Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas, que la paz, la misericordia, las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Espero que en estos 2 meses de mi ausencia hayan podido repasar la información que hemos obtenido durante las clases anteriores y también espero que hayan puesto en práctica lo que habíamos aprendido. Esta clase, inshallah, va a ser una clase de el repaso. Vamos a repasar todo lo que hemos más o menos aprendido sobre la purificación, sobre también la ablución menor y mayor. Y las próximas clases, inshallah, ya van a ser, bueno, vamos a continuar con nuestras clases de jurisprudencia islámica de la oración. Hemos comenzado con el tipo de las aguas que se usa para la purificación en ese contexto de la oración, porque en el Islam el Islam requiere un tipo de aguas para la purificación y rechaza otras, porque así Dios lo ha establecido. Entonces, por esta razón, estamos impartiendo estas clases para que los musulmanes tengan conocimiento y sepan cómo adorar correctamente a Allah, que es una orden divina para todo musulmán. Ya que cuando uno sea musulmán y declare su shahada, lo que tiene que hacer es buscar conocimiento, luego poner en práctica ese conocimiento, ya que Dios dice: no he creado los genios a los seres humanos sino para que me adoren. Entonces, habíamos hablado de el agua que purifica. El agua que purifica. Hay agua limpia pero no purifica. Hay agua purificada pero no purifica. Entonces, si no, como Dios dice, hemos descendido agua
purificante, hemos descendido del cielo, agua purificante, es decir, agua que purifica la suciedad. En este caso, el agua que el Islam requiere para la purificación debe mantener sus tres características, como habíamos visto: el olor, el color y el sabor. El olor, el color y el sabor. Pero hay una excepción del agua del mar, de las lagunas, del pozo, de la lluvia, del granizo, de la nieve, por ejemplo, si lo calentamos. Entonces, esta es una excepción. Esta es una excepción. Entonces, con las aguas, o con el agua purificante, y también con estas aguas que son naturales, que son naturalmente así desde que Dios las ha creado, entonces con estas aguas se puede hacer la purificación. Es decir, se puede hacer la limpieza de las partes privadas, de las partes íntimas, y también se puede hacer la ablución, tanto menor como la mayor, tanto menor como la mayor. Hablamos también de la ablución menor. Hablamos de los pilares, de la ablución menor. Y también de las sunnas. Y la diferencia entre pilares y sunnas, en este caso, es que los pilares son actos obligatorios. Para tener la ablución correcta, pues mínimo, como mínimo, hay que cumplir con esos pilares de la ablución, que son siete pilares. Primero, formar la intención de hacer la ablución. Como decía, no es que me estoy lavando las manos y la cara para refrescarme y luego digo, ya hice la ablución o ya me lavé, voy a rezar. No, esto fue un lavado normal y no fue con la intención de hacer la ablución para hacer la oración o para leer el Corán o para, digamos, hacer supongamos en la Meca, hacer la circunvalación, ¿no? Actos que tienen como requisito estar con ablución. Si no, como decía, hay que formar la intención primero de hacer la ablución para hacer la oración o para hacer otra cosa. Entonces, para purificarse, para estar purificado. Luego, lavarse la cara, tal como Dios dice en el Corán. Prueba de esos pilares, prueba de ello, es lo que Dios dice en el Corán. O creyentes, cuando se dispongan a hacer la oración, ya ayyuhal ladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-ka'bayn. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Creyentes, cuando se dispongan a hacer la oración, lávense la cara y las manos hasta los codos, pasen las manos húmedas sobre la cabeza y lávense los pies hasta los tobillos. وأيديكم إلى المرافق. Perdón. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Creyentes, cuando se dispongan a hacer la oración, lávense el rostro, las manos hasta los codos y pásenlas sobre la cabeza. Pasen las manos, es decir, mojadas o húmedas,
sobre la cabeza y lávense los pies hasta los tobillos. Estas son las partes mencionadas en esta alea. No vemos la boca, no vemos la nariz, no, por ejemplo, las orejas. Eso no vemos en esta alea. De hecho, los sabios han considerado que estas partes mencionadas en esta alea, en el Corán, son las partes obligatorias. Por eso los llaman los pilares. Los pilares. Que no deben, o sea, esas partes no deben faltar en la ablución. Entonces, formar la intención, lavarse el rostro, lavarse las manos hasta los codos, pasar las manos mojadas sobre la cabeza, no digo el cabello, Dios dice la cabeza, porque igual, si uno no tiene cabello, igual tiene que pasar las manos mojadas sobre la cabeza y lavarse los pies hasta los tobillos. ¿Ya? Luego, también, como decíamos, la frotación. Hay que frotar. No es suficiente echar agua encima del órgano o encima de la parte, por ejemplo, encima del o echar agua en el rostro, no, sino después de echar agua o a la hora de echar agua, pues hay que pasar las manos, ya, o hay que frotar, hay que pasar las manos sobre el órgano, ya. Esto también es un pilar. Y el otro pilar, el séptimo, es la continuidad, ya. Cuando terminas de lavarte una parte, tienes que pasar a la otra. O sea, no debe haber un tiempo entre, por ejemplo, supongamos de 4 minutos, 3, 5 minutos a que se seque, o sea, las partes antes, las partes lavadas. Por ejemplo, si me lavo el rostro, ya, y me quedo 3-4 minutos y recién comienzo a, o sea, recién sigo la ablución y lavo las manos hasta los codos, pero la cara ya se secó. Entonces, eso no vale, tengo que volver a hacer la ablución de nuevo. Por eso es uno de los pilares de la ablución menor, la continuidad. Eso lo decimos porque sí, podría pasar. Podría pasar, por ejemplo, uno estaría haciendo la ablución y lo llama una persona, su mamá, su papá, el esposo, la esposa o su hijo, ¿ya? Y quedaría hablando con él. Entonces, decimos esto para saber que si, aunque si respondes, ten cuidado para que no se seque la parte ya antes lavada, o si no, tendrás que volver a hacer la ablución de nuevo. Esos son los pilares de la ablución menor. Estos son los pilares de la ablución menor. Vimos también las sunnas que son, por ejemplo, primero lavarse las manos hasta las, decir bismillah, por ejemplo, decir bismillah, comenzar siempre con la mano derecha, luego la izquierda. El antebrazo derecho, luego el izquierdo, el pie derecho, luego el izquierdo, ¿ya? Siempre comenzar con la derecha. Eso es sunna. Es decir, no es obligatorio, pero no quiere decir que por el hecho de que es sunna lo dejo, o sea, dejo de hacer la sunna. No, porque si hago la sunna durante la ablución, gano más recompensas. Entonces, mencionamos esto o enseñamos la diferencia que hay entre pilares y sunnas de la ablución. Es para si me olvido de, por ejemplo, de enjuagarme la boca y ya recé. Después del rezo recién me acordé de que no me lavé, por ejemplo, no me enjuagué la boca. Entonces, ya sé que enjuagarse la boca no es un pilar,
sino es una sunna. Entonces, mi ablución es correcta y mi rezo también es correcto. Así que no debo volver a hacer la ablución ni volver a hacer el rezo. Ya, por eso mencionamos, hermanos y hermanas, la diferencia entre pilares y sunnas de la ablución. No para dejar las sunnas, sino para saber por si, para diferenciar entre pilares y sunnas, y por si alguna vez cometo un error o me olvido de cumplir con una sunna, ya sé si debo volver a hacer la ablución o no, o si también debo volver a hacer el rezo o no. Si me olvido una sunna, no pasa nada, pero si me olvido un pilar, sí por ejemplo, si me olvido a lavarme el rostro, terminé de hacer la ablución, pero todavía no he comenzado el rezo. Entonces vuelvo y solo me lavo el rostro. Solo me lavo rostro, no es necesario volver a hacer la ablución de nuevo. Ya. Entonces, para continuar, decía que las sunnas de la ablución son, por ejemplo, el decir Bismillah, ya, a la hora, es decir, si me olvido de decir Bismillah, si no digo Bismillah por olvido o por distracción, por ejemplo, no pasa nada. La ablución es correcta, pero sí es bueno, es recomendable cumplir con todas las sunnas para ganar recompensas, ya que es la sunna, es decir, la tradición y el modo de vida que llevaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. También lavarse las partes digamos, o los órganos del cuerpo, ya, que se lavan durante la ablución, dos o tres veces es sunna, una vez es obligatorio, ya. Pero hay una cosa, si en la primera vez, por ejemplo, a la hora de lavarme el rostro, no llego, por ejemplo, a lavar esta parte, entonces la segunda vez es obligatoria. Y ni siquiera con la segunda vez llegué, por ejemplo, a lavarme todo el rostro. Por ejemplo, me queda, digamos, esta parte de aquí, ¿ya? Entonces la tercera también se convierte en obligatoria. Entonces, las tres veces es lo más probable para, o sea, cubrir todo el órgano, ya, con el lavado. Entonces, dos o tres veces es sunna, pero sí con la condición de que la primera cubre toda la parte o todo el órgano. Por ejemplo, en el caso del rostro, ya, como decía, es el rostro es desde que comienza el cabello hasta la barbilla, y desde esta parte donde comienza la oreja hasta la otra oreja, ya, este es, y también o sea, también eso forma parte del rostro, ya. También lo que es sunna es lavarse las manos hasta las muñecas primero, o sea, digo Bismillah, luego lavárselas, me lavo las manos, ya, y entre los dedos hasta las muñecas. Enjuagarse la boca también es sunna. Introducir agua a las fosas nasales es sunna. Y limpiar, ¿no? Aspirar, inspirar y expirar, ¿ya?, el agua con la ayuda de los dedos de la mano izquierda. También limpiarse las orejas una vez es sunna. El hecho de, o sea, cuando paso las manos mojadas por la cabeza,
Esta es obligatoria, pero si regreso, o sea, con las manos mojadas encima de la cabeza, eso es sunna. Lo obligatorio y lo que es pilar es una vez, o sea, sea así o así. Ese es el pilar. Pero cuando, digamos, si comienzo de adelante para atrás, y luego detrás, de atrás para adelante. De atrás para adelante es sunna. ¿Ya? De atrás para adelante es sunna. O si comienzo de atrás para adelante es obligatorio, pero de adelante para atrás, si lo hago también, es sunna. Es sunna también el mantener el orden tal como Dios nos ha enseñado en el Corán, la ley antes mencionada. Y también tal como el profeta Muhammad sallam nos enseñó. Ya, ¿cómo? Decir bismillah primero. O sea, formar la intención, decir bismillah. Lavarse primero las manos hasta las muñecas. Ya. Luego, enjuagarse la boca. Lavarse las manos 3 veces. Luego, enjuagarse la boca 3 veces. O sea, como les decía, para cumplir con este proceso del enjuague, pues echamos agua, o sea, en la boca, y luego, o sea, hacemos esto, hacemos que el agua, o sea, movemos el agua de esta parte a esta parte, de esta parte a esta parte, y luego botar el agua, luego botar el agua. Así se hace el enjuague de la boca. Luego, introducir agua en las fosas nasales, inspirar y expirar agua. Con la mano izquierda, con los dedos de la mano izquierda. 3 veces también. Luego, lavarse el rostro 3 veces. Lavarse el rostro 3 veces. Para los hombres que tienen barba, por ejemplo, como así, tiene que introducir, digamos, los dedos mojados ya en el para que el agua llegue a la piel ya debajo de la barba y también el bigote y es necesario también, o sea, frotar las partes a las que es un poco difícil que llegue el agua, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, ¿ya? Hay personas que tienen, no sé, si tienen una cicatriz o una herida, entonces tiene que meter el dedo, por ejemplo, para que el agua llegue a la piel. Luego, lavarse el antebrazo derecho desde los puntos de los dedos hasta el codo, 3 veces, tanto el derecho como el izquierdo. Luego, pasar las manos mojadas sobre la cabeza, no toda la cabeza. No, de aquí también. Ya, desde que comienza el cabello hasta donde termina, normalmente. Eso lo habíamos visto detalladamente, solo que estamos repasando. Luego, limpiarse las orejas también con los dedos, con esos dedos mojados, índice pulgar, ya, por dentro, ya, y por fuera. Luego, lavarse los pies, comenzando con el pie derecho, hasta los tobillos, todo el pie hasta los tobillos. Es una también, digamos, meter el dedo de la mano, digamos, izquierda, o de la mano derecha también, entre los dedos, ¿ya? Entre los dedos de los pies. Hasta los tobillos, tanto el pie derecho como el pie izquierdo. Recuerden, hermanas, que usan o que pintan las uñas, tanto de las manos como de los pies, que es necesario sacar la pintura o quitar la pintura que hay en las uñas, tanto de las manos como de los pies, para poder hacer la ablución. ¿Por qué? Porque las uñas forman parte de las manos y de los pies. Así que lo que pasa es que la pintura impide la llegada del agua a las uñas, así que hay que sacarla primero y hacer la ablución. Después, si
si desea hacer o desea pintar las uñas de las manos y de los pies, puede ser, y también se puede rezar con esto. Pero cada vez que rompa la ablución y desea, tanto la menor como la mayor, y desea hacerla, tiene que sacar la pintura. Bueno, pienso que lo dejamos aquí, inshallah. Hemos repasado una gran parte de lo que habíamos aprendido. Inshallah, puedan repasar también sus apuntes, la información que han anotado para, inshallah, la próxima clase el lunes, porque las clases, como saben, son los lunes y viernes a las 8 de la noche, para continuar ya con nuevas lecciones. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el conocimiento, que nos bendiga lo que aprendemos. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.